Bienvenidos, hoy hablaremos de la técnica aplicada de puntura. Inicialmente, debemos recordar que la aplicación de la aguja requiere gran habilidad. Esta habilidad debe ser canalizada sobre todo para evitar que el paciente sienta dolor excesivo al momento de la aplicación de nuestras agujas, y que estas pueden tener efectos negativos sobre el resultado terapéutico. Cuando tenemos a un paciente y analizamos la energía corporal, el flujo energético, podemos decir que esta energía fluye en forma descendente y en forma ascendente. Básicamente, está estructurada en forma longitudinal. Estos canales o pasajes, como los denominamos a los meridianos, llevan en sí un flujo energético amplio. Y cuando básicamente introducimos una agujita en forma angulada, le estamos diciendo al meridiano o al flujo energético que vamos a sedar o entorpecer el paso de la energía. En acupuntura, solamente podemos colocar la aguja en dos direcciones. La primera, perpendicular, 90 grados o aproximado a lo vertical. Y la segunda, una aguja angulada, 45 grados o menos, casi horizontal, en función del punto elegido para la intervención y de la naturaleza de la enfermedad. Si hablamos de la profundidad de la introducción en la técnica de puntura correcta, los puntos situados en las extremidades superiores, la profundidad que puede alcanzarse es en el orden de 1 a 3 centímetros, siendo 1 centímetro la región de la mano y muñeca, 2 centímetros muy próximo al codo y 3 centímetros el muñón del hombro. Si bien les damos un parámetro de la profundidad de la introducción de aguja, pues los criterios del tratante valen más que este parámetro. En los puntos situados en las extremidades inferiores, la profundidad que puede alcanzarse es en el orden de 1 a 5 centímetros, como es el caso del punto 36 del canal del estómago, que se encuentra situado aproximadamente a un dedo de la cresta anterior de la tibia. En este punto la profundidad puede variar de 2.5 a 5 centímetros. Estos mismos valores pueden alcanzarse en la región lumbosacra. En la cabeza y en la cara, donde las masas musculares son delgadas, las aplicaciones de acupuntura deben ser muy superficiales, entre 0.3 centímetros a 0.5 centímetros y con una angulación variada de 90 grados a menor. Aquí vemos un ejemplo de aplicación facial 90 grados a menos y una profundidad de 0.30 centímetros. En las manos y en los ángulos ungueales, 90 grados a menos y a una profundidad de 0.30 centímetros. Aquí vemos un aplicador de golpe a 90 grados sobre una articulación en uno de los dedos. Las agujas aplicadas y una aplicación menor a 45 grados con un aplicador de golpe.